Okay, so hello everyone. Thank you for being with us for the Title I meeting, parent engagement series. This is the last of the series, so where we decide how you're going to use the money for parent engagement. Gracias a todos por estar aquí con nosotros para decidir cómo se va a decir a usar el dinero para participación de las familias. Que es dinero que viene del título uno. So, if you recall, we had certain norms here. It's that assume best intentions, one microphone at a time, raise your hand to speak, minimize the side talk, be present, and be solution oriented. So, this is a meeting where people will get to have feedback and questions and all that. So, want to make sure that everybody is on the same page. Esta es una reunión en que todas las personas pueden, como esto es en conjunto, ¿no? Se decide todo en conjunto. Por eso es que es las normas de las reuniones que asumir siempre las mejores intenciones de los demás, levantar la mano para hablar. Solo se usa un micrófono a la vez, o sea que por ahora mantener todo mudo y minimizar las conversaciones paralelas está presente, porque aquí se va a decidir muchas cosas del dinero y estar siempre orientada a soluciones para qué es lo mejor para los niños. Siempre presentes son los niños. So, I just want to go over again the things this money is. How we can use it. There are certain rules. So it's allowed to spend it on experts on special topics, payment for staff who helps plan or participate in Title I activities outside of their working hours, example teachers or special staff to work after hours, activity costs, including materials, transportation, childcare, refreshments. The things that we can use also for incentivizing the kids to be doing things that academically will impact them, like for example, what we do with Readers Are Leaders campaign. Tours that are aligned, trips that are aligned to academic content or that add to their experiences. So things that are adding to museums or science centers, things like that. So lo que quiero repasar de nuevo, cómo es que se usan estos gastos, este dinero. Se permite usarlo para contratar expertos que nos vengan a hablar a los padres sobre temas especiales. Pago para que el personal que ayuda a planificar o participar en actividades fuera de los horarios laborales, ya sean maestros, más que todos son maestros, o personal que esté ayudando a los maestros. Entonces, se puede pagar a esa persona extra. Costos de las actividades que incluyen materiales, transporte, como el MetroCard para los padres, cuidado de los niños, refrescos y cosas que vayan a incentivar para que los niños suban académicamente, como por ejemplo la campaña de los lectores son líderes. Y darles a paseos alineados con el contenido académico o que sumen las experiencias de los niños. Okay. So we just want to remind you that the main thing is that what you choose today, you have to ask yourself is what you're choosing. Is it reasonable? Is it acceptable? And is it necessary? Is this something that at the end of the day is going to make an impact in how the kids are doing in school? Al final del día, lo que vamos a mirar, lo que usted se va a preguntar es que si lo que usted va a escoger es razonable. O sea, que es algo que usted puede participar. Es aceptable de acuerdo a lo que le acabé de decir, las reglas que le dije. Y si es necesario, o sea, que si es algo que en verdad usted piensa que esto le va a ayudar a su niño, a su familia, para que su niño esté mucho mejor. Okay. So, based on parent input from our last Title I meeting, this is what families said. That they really would like to have workshops that are focused on social emotional support, in particular mental health, anxiety, how to teach our children adaptability, regulating emotions, communication and flexibility between parent and child, and managing emotions. So, those are las cosas que nosotros en las reuniones pasadas, lo que los padres dijeron, que hicimos las reuniones en inglés y en español, hubo mucho enfoque en lo que es querían apoyo socioemocional.
Entonces, en sí preguntaron por ayuda para salud mental, la ansiedad, cómo enseñar a nuestros niños a hacer, adaptarse a nuevas relaciones, a cosas de cambio, regular las emociones, tener buena comunicación y flexibilidad entre padres y hijos y manejo de emociones. O sea, mucha cosa que tiene que ver con las emociones. So, based on that, I'm going to give you, I went out to all our partners and to see what could fit into this based on what you asked. And there are some things that are free and some things that they charge. So, but though there are many things that they can at the end also offer more things to provide for services. And again, these are things that are for parents because this is 1% of the money that goes to the school. It goes to the school for academic, supplemental academic enrichment. And the 1% goes to the parents. And so that's the 1% that goes to the parents. So I see that I have a hand up and it's JC. JC, can you let me know what's your name, JC? I see you have a hand up. My name is Juan Aracena, Jeremy's father. Oh, Juan Aracena. Okay. What's your question? No, I listened to the meeting now. I went to now to the meeting. Y entré ahora mismo al meeting. Ah, okay. Bienvenido. Porque bienvenido. Yo quería cambiar el nombre, entonces le di a la mano sin querer. Ya está cambiado el nombre. Okay, espero gracias. Mil gracias. Okay, so I'm going to go over some of the things that I found. And at the end, I'm going to recap everything. And then you guys vote. So voy a explicar cosa por cosa lo que yo he encontrado. Y al final, le hago un repaso de todo lo que expliqué. Y después ustedes votan. So, and the reason that we pick these organizations is because we also use some of these organizations inside the school. So that it complements what the teachers get in professional development, then you guys also get professional development, parent development. And so that way the kids get a lot of the same messaging from both ends. And that's how we want to make a higher impact. Because at the end we want, it's all about the children. Entonces, basado de nuevo en lo que ustedes me pidieron, yo fui busqué también con las organizaciones que nosotros trabajamos, que sabemos que funcionan, y son algunas de las organizaciones que nosotros también usamos para desarrollo profesional o que usamos para cosas que los maestros lo usan como desarrollo profesional y ustedes lo pueden usar como desarrollo profesional. Así que el niño se beneficie por ambos lados y porque al final y al cabo es todo para los niños. So, with the parent council, the family council, we had decided was to have certain days to offer services. So Mondays was Mental Health Mondays, Tuesdays was academic, and Wednesdays was the news bulletin, and Thursdays was parenting, and Fridays was leadership. So then that's why I approached to those organizations to see if they could offer some of those things for us. Entonces, como habíamos decidido con el Consejo de Familias, era que tuviéramos un horario, que es muy importante tener el horario. Entonces, los lunes de salud mental, los martes académicos. Miércoles es el noticiero, el boletín de noticias. El jueves es todo de padres, de desarrollo de ser padres, y viernes es del liderazgo. Okay, so así fue que yo me acerqué a estas organizaciones a ver si nos podían ofrecer algo. So, in community services, one of the parents in the English, I don't know if you, Linda, was mentioning how Inwood Community Services does a great job. And so, reach out to them, and they will be happy to do a word of the day via Zoom during the day. And aside from doing other parent workshops that are more specialized, and that it's in the evenings, but also via Zoom. And they're for free. So that's the good news. If you want it, it looks like that we will be able to provide it and then do a recap. And then we can actually have a lot of little meetings every throughout the week. And those are Zoom short.
for whoever can take advantage of them. And then we can all meet in community in the evening, but once a month, that way we recap whatever we have gathered from the different meetings and take advantage of that. Entonces, una de las cosas que dijimos fue que ofrece Inwood Community Services y buscamos a Inwood Community Services porque una de las mamás del, en inglés, Linda Marin, lo refirió bastante de que hizo mucho beneficio para su niño. Y entonces nos acercamos y él está dispuesto a hacer la palabra del día vía Zoom. O sea que van a hablar alguna palabra que tiene que ver con salud mental y la van a explicar qué es esta palabra, el motivo de que por qué es importante, cómo ayuda y qué es lo que usted puede hacer en su casa para a asegurarse que su relación con su niño esté mucho mejor. Y eso es la palabra del día. Ellos también ofrecen talleres para padres en la tarde. La palabra del día sería en Zoom por la mañana. Y los talleres de padres es, ellos tienen diferentes y los pueden ofrecer. Y de nuevo, todo esto es gratis. O sea que por ahora, no, si les gusta esta idea y después lo pueden votar también, entonces tengan pendiente que esto es gratis. ¿Alguna pregunta sobre esta Inwood Community Services? Any questions about Inwood Community Services? No? Okay, so we move on to the next one. Okay, also Mental Health Mondays free as well. It's with the Search Institute, which is another organization that we use a lot, and they're giving us 30 minutes of programming via Zoom weekly. And again, this can be complemented with the word of the day. And it's for maximum 10 people. And they give us the materials. And the curriculum is to teach us about express care, challenge growth, provide support, share power, and expand possibilities. So this will be the curriculum. And it's, again, it will be 30 minutes. I will provide the materials and we go over it. And this will be during on Mondays as well. All right, so we will interact with some Mondays will be in Inwood Community Services, some Mondays will be the Search Institute, and that will be something that we can work it out. La otra es que se puede usar también los lunes de salud mental, es la organización que se llama Search Institute, y esta, ellos ofrecen los materiales, es también gratis, y yo les proporciono los materiales, yo doy la clase, y son solo 30 minutos en la mañana, y el currículo que es a expresar atención, desafiar el crecimiento, dar apoyo, compartir el poder y expandir las posibilidades o ampliar las posibilidades para los niños. Entonces, ese es el currículo y es muy extenso, pero en sí es algo que yo lo podría hacer y lo podría ofrecer. De nuevo, 30 minutos y serían los lunes, si es que todavía eso le funciona a ustedes. Y de nuevo, esto de los lunes lo hicimos fue basado en un sondeo que lo hicimos, si usted se recuerda, mucho antes. Okay, so next one is we have also free is Literacy in Focus and is Alfabetización en Foco. Y entonces es con Jenna Marcus. Some of you already know her. It's a literacy expert and it will be a four-part series. And so what will be what the data shows, the value of literacy, assessing skills, support in and out of school, books they recommend. And this will be as a guest during our news bulletin. So half an hour will be announcements and the other half hour will be during the news bulletin. It will be on literacy. La otra es alfabetización en foco y esta con la experta de alfabetización de nuestra escuela que se llama Jenna Marcus. Sería una serie en cuatro partes y la invitaríamos a ella para que estuviera dando todo lo que ella quiere impartir a nosotros como padres de lo que se está haciendo en la clase. Y es en una serie en cuatro partes y lo haría dentro de el boletín informativo, o sea, los miércoles. Parte de media hora sería ella, la otra media hora sería de anuncios de la escuela. So that's another thing that is free. Okay, now there is this one is the option is from the Search Institute in person.
And this is 5 keys to helping your child succeed. So it's just a 90 minutes. It will, what it will cost, in essence, it will be for 20 parents, and we will have to do it one in English and one in Spanish. So the cost will be about $350 each. That will cover a light snack, babysitting, and metro card. So if you are coming to the school, then what it will cost is $350, one in English and one in Spanish for about 20 parents. So, and again, this is with the Search Institute. La otra es en persona, del Instituto Search. Yes, 5 claves para ayudar a su hijo a tener éxito. Es 90 minutos para los padres y aproximadamente su costo sería $350 para 20 personas. Y sería $350 un día en inglés, $350 otro día en español para ofrecerlo para los dos idiomas. Y lo que eso cubriría son meriendas, una merienda ligera, cuidado de niños y MetroCard. ¿Okay? Este es un precio aproximado, depende también, porque más que todo los materiales y todo eso están cubiertos ahí. Más que todo es si necesita cuidar a niños, hay que pagarle para la persona el cuidado de niños. La merienda hay que pagarla si son para 20 personas. Y claro, está el MetroCard también de ida y vuelta. Eso es lo que más que todo cubriría los $350. So once again, the $350 in person is mostly for, you know, not so much for the materials, it's more for the additional costs that come with the snack, the babysitting, maybe if we have to pay for the person up front who does the security, you know, those are people that will be have to be open for the building. So, or the MetroCard. So that's pretty much how, the cost will be $350. Okay. The other one is, this is Search Institute in person. So the previous one that I had, it would be for me to teach you the class. And of course, I'm not charging anything. The other expenses, like I mentioned, it would be for the snacks and babysitting and MetroCard and the security guard. Now, the other one is in person. So if we want to bring the expert from the Search Institute, they're in LA. So they will be just as a rough estimate of the same 90 minutes, but they will be charging airfare, travel expenses, a hotel, accommodate, you know, food, transportation, back and forth from the hotel. So that's pretty much what they're giving me, an approximate cost of $1,400. And again, it would be about for the same amount of people, 20 people. The only difference is that with this one, you will have also the kids in there. So it would be you and your child working with this expert. Okay, so that's $1,400. The other thing that they said, if you don't want to spend the expert to fly in, what they can do is they can train 2 people from our school, and that this case will be Lourdes and I. We will take a workshop, and then we get all the materials and be able to be certified to teach it. And that way, you know, we can teach it as many times as we need to. And the only thing is that they charge us for the training $1,100. Okay. So, and again, we will be having all the materials and everything to be able to teach it as well with the kids. So just something to think about. Del Search Institute en persona, lo que ellos dicen es que si usted quiere, nosotros podemos invitar al experto que venga de Los Ángeles, de esta organización, y claro, para dar 90 minutos de taller a las 20 personas, y eso lo que está cobrando son $1,400, en sí es neto de lo que cuesta el pasaje aéreo, el hotel, el transporte y la comida que le tenemos que dar a esa persona. Entonces, más o menos lo que nos están cobrando. Ahora, lo bueno que es que esta opción es no solamente los padres, sino el padre con el hijo. ¿Okay? Ahora, la otra cosa que ellos pueden ofrecer es que
entrenen a dos personas de la escuela, en este caso sería Lourdes y yo, para que nos capaciten para dar el mismo tipo de taller. Y la misma cosa, con los mismos materiales, el mismo contenido, para poderlo dar también con los niños. Y lo único es que para entrenarnos y certificarnos, el costo aproximado es 1,100 por los dos. ¿Okay? Entonces, esa es la otra forma. De nuevo, estaríamos pudiendo dar estos talleres con los padres y los niños y lo podemos dar varias veces, no cada vez traer la persona de que viaje, porque nos están dando toda la información. Okay. The other one is Manhattan College. We did it last year, and what they do is we have Dr. Bell. She is the head of psychiatry at teaching at Manhattan College. And so she has her practice in with family guidance and psychological services. And she can give a talk about anxiety if you wanted to. But then she would charge approximately $300, just her fee. This would not include if she comes in person, then, you know, we have to add all the other expenses that again is food, metro card, babysitting. That's additional. This is just for her, the $300. Now, if she does it on Zoom, then of course, then it's just the $300 for her. Now, the other option that she offers is a practicum for students from Manhattan College because she teaches psychiatry and psychology. And so she has her last year students that they have to practice what they're learning. And so we can offer to have parents and students come in and meet in very small groups with a student, and she's supervising and doing all the sessions. And so it's 6 sessions. And so in that essence, all we will be paying is for the snack, the babysitting, and the metro card. And the snack is not just for the parents, but also for the students. So that's pretty much kind of what we're thinking it will cost. Again, it's all approximate. And this will be a 6 sessions. So if it is $260, then times 6, it will be $1,560. Okay. Otra opción es con la doctora Bell, Michelle Bell, que ella tiene esta organización de servicios psicológicos y de orientación familiar. Nosotros le podemos decir, por favor, danos un taller sobre ansiedad. Y ella lo que estaría cobrando más o menos serían $300 por hacer nada más el taller. Y el taller puede ser que sea en Zoom o puede que sea en persona. Si es en Zoom, pues eso es lo único que el gasto que tendríamos, porque nada más son los honorarios de ella. Pero si es en persona, pues recuerda que entonces adicionalmente estaríamos pagando por, ya sea por niñero, por merienda, por MetroCard. O sea que eso no está facturado en eso. La otra es que ella, la doctora Bell, es la directora de psiquiatría de la Universidad de Manhattan College. Entonces, ella puede darnos estudiantes de último año que están estudiando psicología para dar sesiones de como terapias en que están ayudando a las familias nada muy difícil, pero más o menos que digan, oh, mira, estas son estrategias para tú poderte comunicar mejor con tu niño, y serían 6 sesiones. Entonces, en esas 6 sesiones serían más o menos lo que calculamos con la merienda, en la niñera, el MetroCard, serían 260, o sea, multiplicado por 6 serían 1,560. Por las 6 sesiones, y estas sesiones sí, lo único es que estarían siendo en inglés y en español, porque claro, dependiendo de cuántos estudiantes ella tiene que hablan español, se le ofrecen a los padres que solo hablan español, porque de nuevo, los que están dando estas sesiones son los estudiantes y no siempre todos hablan el español. So I just want to point out with the practicum, it all depends of what kind of language the students, Manhattan College students speak, because if there are many who speak Spanish, well, they can be offered to Spanish speaking families. But if they don't speak Spanish, then it will only be offered to English speaking families, just because this will be led by the students.
from Manhattan College. All right, and then the other one is a very popular one, is Circle of Security. It will be 8 sessions, usually is in the morning. And this is it's also very small, like 20 people, and is to understand and respond to your child's emotional needs, help your child manage their feelings and behavior, help your child create a healthy foundation for a successful life, and understand the importance of a healthy connection between parent and child for their growth and development. So this is a very popular workshop that has worked very well in the past. So it's, again, we'll be asking it for it to be in English. If there is enough parents who want it, again, we need to have at least 20 for this session. And the cost for it will be only on Zoom, and the expert fee is $800. So they don't offer it in person, so it would only be the $800. El otro es el círculo de seguridad. Esto solo se hace en Zoom y en la mañana. Y el grupo le ayudará a entender y responder las necesidades emocionales de su hijo, ayudará a su hijo a manejar sus sentimientos y comportamiento, ayudará a su hijo a crear una fundación saludable para una vida de éxito y a entender la importancia de una conexión saludable entre padre e hijo para su crecimiento y desarrollo. So, este es un taller que solo se ofrece en Zoom y estos $800 son el honorario para la persona que está dando, es la experta en esta materia. Y de nuevo son solo 20 personas y solo se hace si tenemos la cantidad de personas que en verdad asistan a este taller, porque de nuevo no se puede hacer $800 por solo un par de personas, tiene que ser los 20 por lo menos. Claro, se puede más, bueno, creo que hay, para que funcione bien y las puedan explicar todo, pues 20 es lo mejor que se puede hacer al máximo. Okay, so the other one is a Meet the Author series. The Meet the Author, right now there is an opportunity where, again, this is something where parents and kids can come in to the school. But this one is basically mostly for 10th grade. Angie Cruz is the author of Dominicana. And there is a high interest from literacy to get the kids excited about reading. And so we thought, well, how can we get excited? Let's have them meet the author. And but for a school visit from an author can be from $800 to $10,000. So way above our budget, but we found that Angie Cruz was very affordable, $800. And if you don't know her, she's also has other works like Soledad, Let It Rain Coffee, How Not to Drown in a Glass of Water. And so if we have it for Angie Cruz, because since she's in the high school, then we will wait for Catherine Jaworski, who is the literacy expert for our middle school, when she comes back from maternity leave, to see if we can get an author for the middle school to come to talk to the kids. So we can be, so that will be $800 for the middle school and $800 for the high school. So that's something that we can look into. La otra es, si tenemos la otra opción es conocer al autor. Y es de nuevo como el empuje de este año es todo sobre la alfabetización, la lectura, saber cómo es que nosotros vamos a entusiasmar a los niños a que lean, que se diviertan leyendo. Entonces pensamos que una de esas buenas formas es si conocen al autor, si le abren, si lo ven, y más si este autor se identifican con ellos. Entonces escogimos, los niños de décimo grado están leyendo una novela en este momento que se llama Dominicana, y la autora es una novelista que se llama Angie Cruz, y lo pudimos mirar, generalmente cuando nosotros pedimos a los autores que vengan a la escuela, los honorarios de ellos a veces son hasta $10,000, por unos 15 minutos, o sea que es bastante costoso, pero pudimos lograr para que ella, a ver si lo hace por $800, o sea que es una buena oportunidad, y claro está, si lo ofrecemos en la escuela secundaria, entonces lo podemos ofrecer en la escuela intermedia, o sea que sería $800 para intermedia, $800 para secundaria. Ahora, en la intermedia no tenemos todavía el autor, pero cuando llegue de maternidad, de descanso de maternidad,
bueno, no se descansa en maternidad, con la directora de alfabetización, que es Catherine Jaworski. Entonces ella nos puede decir qué autor pueden invitar para que los niños de nuevo con los padres puedan estar viendo a este autor y hacerle preguntas, pero más que todo es para que los niños se entusiasmen con la lectura. Okay, and then we have other free events that are I could teach in Zoom or in person. And again, if it's in person, then we will have to pay for drinks and snacks and babysitting and all that. So that will, in person is when money goes up. Zoom, of course, there's no expenses because I'm teaching it. So those are positive discipline, and one is on how the brain works, and I already taught this class for Leadership Lab. Then we talk about parenting styles, birth order, mistaken goals. That's when the kids, they act up and we don't know, but they're just what's wrong. And this is how to find out what their goals are and how do we get them to understand a better goal. Curiosity questions is how to get the kids to talk and for us to listen well. So these are some of the workshops that I can offer, again, during Thursdays for parenting. And of course, if it is via Zoom, then there is no cost. And if it is in person, of course, then that will be just again, if you want the snacks and the babysitting. Okay, lo de disciplina positiva son talleres que yo puedo ofrecer, que estoy certificada. Que son, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, los materiales y todo desde disciplina positiva y este de cómo funciona el cerebro, cómo se está desarrollando. Por ejemplo, ya yo lo ofrecí en el laboratorio de liderazgo a los líderes del Consejo de Familia, pero tienen una serie como estilos de crianza, orden de nacimiento, metas equivocadas más que todo si uno, a veces los niños no se porta bien y entonces uno no entiende por qué no se está portando bien. La otra es preguntas de curiosidad para que los niños hablen y también para que los padres puedan escucharlos mejor. Entonces, de nuevo, si se hacen en Zoom, pues no hay costo ninguno, pero si hacen en persona, entonces ya tenemos que tener para materiales y comida y babysitting. MetroCard, que son los gastos que vienen con esto. All right, so to go over everything, just so that you can see pretty much, can everybody see well my screen? This is pretty much how we can say. Usually, again, we don't know exactly how much money I'm going to get for Title I funding. I'm just hoping that everybody filled out the launch forms so that we can get all the money that we're supposed to, but approximately will be about $6,000. So the question is, how are we going to use that $6,000? So one is 5 keys, again, in person for 90 minutes at the middle school, will be 700 in English and Spanish will be 350 each. And again, that's covering just for babysitting and food and metro cards. Okay, 5 keys. And again, that's from the Search Institute. Strengthening families in person with kids, 90 minutes. This is for the expert to come all the way from LA. So it's $1,400 just for travel, hotel, and food. And it's just for the expert. This does not cover any food for you or babysitting or MetroCards. It's just for the person. Keep connected training. It will be for Lourdes and I to take this training and for us to be able to just offer all the materials and everything that is strengthening families, but we will be us taking the training and then we give you all the materials and teach you. And that could be taught again in person with the kids. Or Zoom, we can do either way. So again, if we teach it later on, then again, if it is Zoom, there's no cost. If it is in person, then again, it's for babysitting or snacks. Next one is Manhattan College. So it will be 6 one-hour sessions in person. And it's just $1,560 for the snacks, babysitting and a MetroCard and maybe security guard.
The other one is psychological services, just one session, and it's $350 just for Dr. Bell. Circle of Security is 16 sessions via Zoom. It will be $800 in English and $800 in Spanish, different days. Meet the Author will be two sessions in person, $1,600. The Leadership Labs or Coffee Hour, just know that we do spend for the Leadership on Friday, we spend for snacks and things like that. The $500 is approximately what we budgeted for the year. And the Book Club. We're gonna start the book club and it's 13 Things Mentally Strong Kids Do, and it's $13 for the book. So that was the other thing that I didn't put it up there, but it's just something that we're gonna do. We're gonna do an audiobook. So if you don't wanna ask to get the book, then it's all completely free. Okay. And again, for free, we have the Cornell University Nutrition in Spanish via Zoom on Wednesdays. Inward Community Services monthly via Zoom. Book Club weekly. Literacy in Focus bi-monthly. Dyslexia one session via Zoom. That's coming up. And Positive Discipline monthly face or Zoom. Okay, entonces voy a otra vez a repasar lo que estuvimos hablando. Son las cinco llaves del éxito en persona, 90 minutos, serían la escuela intermedia más o menos, y serían $700 en inglés y español, o sea, 350 por cada uno, que en sí esos 350 se están cobrando más que todo para los servicios de comida, o sea, de merienda, de refrescos, de niñera y MetroCard para los padres. El otro es fortaleciendo las familias, es en persona con este experto que viene de Los Ángeles. Dar la sesión, una sola sesión por 90 minutos y el costo de ahí es solo 1,400. Esos 1,400 solo cubre el experto, su viaje, porque está volando desde Los Ángeles, está el hotel, la comida y el transporte, es más o menos lo que está cubriendo esa cantidad para el experto. Esto no cubre, si claro está, adicional 350 sería para, de nuevo, merienda, babysitting. Lo bueno de esta, de reforzando familias, es fortaleciendo familias, es que está el experto, está hablando con, también con el padre y el niño en unión. Ahora, si no queremos pagarle al experto, la otra opción es que esta organización nos entrene a Lourdes y a mí para que de la mismo taller que este experto daría, y el para nosotros sernos certificados seríamos $1,100 por las dos. Y bueno, podemos dar este taller de nuevo a los padres con los niños en persona, y en ese caso lo único que estaríamos cobrando serían adicional los 350. O sea que viene siendo lo mismo, pero lo podemos hacer varias veces. En este caso solo se puede hacer una vez, ya siendo certificados, pues lo podemos ofrecer cuantas veces lo quiera. El otro es Manhattan College, que ya le digo, son los estudiantes de último año de psicología, que ofrecen 6 sesiones por una hora cada uno, y el costo viene siendo $1,560 de nuevo por las 6 sesiones. Los servicios psicológicos es una sesión que nos hablaría la experta en ansiedad, y eso sería $350 solo si se hace en Zoom. Círculo de Seguridad son 16 sesiones, 8 en español y 8 en inglés, y el costo por cada sesión es $100, o sea que viene siendo $1,600. Conoce al autor, 2 sesiones, una para intermedia y otra para secundaria. Y cafecito o laboratorio de liderazgo, en sí lo que está es más que todo son los merienda. Y se calculó $500 de merienda por el año entero. Y luego está el club de lectura que empieza ya en noviembre, y es de las 13 cosas que los niños mentalmente fuertes hacen, y son $13 por el libro para aquellos padres que quieran tener el libro. Y claro, si lo quieren hacer todo en audio, pues no necesitan pedir el libro. Pero en sí, si lo quieren, serían $13 por libro.
Y de nuevo, lo que dijimos que en gratis tenemos la Universidad de Cornell, tenemos la clase de nutrición en los miércoles en español, que de nuevo ya queremos aparecer este miércoles. Inwood Community Services, que por lo menos se comprometen mensual. El club de lectura, como ya le digo, que es el Zoom por la noche con los niños. Literatura o alfabetización enfoque, que sería cada 2 meses vía Zoom. Dislexia, que tiene una sesión que tenemos ahorita, ya sea en noviembre o en diciembre. Y disciplina positiva, que de nuevo lo podría ofrecer yo, ya sea a través de persona o a través de Zoom. So, here we go. Preguntas. Y aquí voy a poner el, sorry, Lourdes, if you can put that on the chat to please vote. And I'm going to stop sharing. Voy a, lo voy a poner a Lourdes el, en el chat. Carmen, sigue. ¿Cuántas veces se puede votar? Bueno, es una por familia, pero tú puedes escoger varias cosas, porque, de nuevo, porque se aproxima, si podemos conseguir todo el dinero, se aproxima que podamos tener $6,000. Okay. Bueno, me gusta el de ansiedad, y me gusta el de que es con los niños, el que es junto con los niños. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es que ahorita podemos en el chat para que votes, por favor. Pongo esos dos. Pues sí, pones tú lo que cada uno quiera y de nuevo lo voy a poner aquí para votar. Sí, es bueno. Ok, así que tienen tiempo para votar, por favor. Y luego también lo ponemos en el WhatsApp y lo mandamos esta semana para que ya todos ya podamos empezar. Porque sí, lo que queremos es que ya todas estas clases las podamos ofrecer en noviembre. So I just want to make sure that you are all aware of, you know, this is your money, so you vote. And we want to start giving out those classes in November, December, and all the way through June. So we want to make sure that you guys are all set up. And so I put on the chat the link and please vote. Lourdes, you have your hand up? Lourdes, ¿tiene su mano levantada? Sí. Sí, ¿cuál es tu pregunta, Lourdes? Yo quiero votar sobre el taller que van a dar sobre la ansiedad, de cómo y de sí, cómo. Por favor, en el chat está el enlace para que tú lo votes. Ok. Otra vez a poner ahí para que tú lo hagas un clic. Ajá. Y ahí tú. Déjame ver, Ahí es. Ok, pues está bien. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Gracias. Yo no sé votar. Si tiene alguna se les dificulta en alguna forma su votar, también se puede acercar a nosotros mañana y nosotros con su teléfono lo ayudamos a escogerlo para votar. Si se le dificulta, nosotros queremos que todos tengan la oportunidad de votar. En este momento solo tenemos 32 padres, o sea que vamos a volverlo a pasar en el chat, lo vamos a poder otra vez para que todos estén informados, que por favor voten. Y esto está grabado para que ustedes lo puedan volver a ver si hay que repasarlo de nuevo. Para que hagas una buena decisión. O sea, que no se sienta que esto es como que decidió hoy y no puede otra vez nada. No, esto es para pensarlo, meditarlo y usted decidir. Y
porque esto es para ustedes. So I just tengo una pregunta. I just want to reiterate that it's not like you need to vote today. You know, you take your time. This is being recorded. We pass it on again for all families to vote, and it's being recorded. So, and if you have any trouble voting with your phones or anything, and you need help, you can come to us so we can help out. Carmen, ¿tienes tu pregunta? No, que no sé cómo el nombre que tienen en la aplicación para determinar cuál es. Por ejemplo, el que me toca, el que yo elegí, no sé cómo elegirlo por el nombre. Oh. Okay, so, de nuevo. Por ejemplo, ¿tú qué querías, por ejemplo? Dije el de ansiedad. Okay, ese sería psychological services, servicios psicológicos. Okay. Dame un segundo. Eso es un solo taller, recuerda. Eso es solo. Dice 5 claves reforzando relaciones familiares. Ajá. Entonces. Mantener conectado entrenamiento personal para personal. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue lo que te sonó del principio? Tú en este momento sería el servicio psicológico, sería con la doctora Bell por una sola sesión. O sea, es solo una sesión. La que tú dijiste que es para la ansiedad. Para la ansiedad. Esa es la doctora Bell, que se llama Servicios Psicológicos. Déjame ver, yo no creo que está haciendo en la servicios. Ok, esta. Ajá. Entonces, sí. ¿Y cuál era la otra que te interesaba? Con los niños. La que es entrenando padres e hijos a la vez. Oh. Ok, entonces para entrenar padres e hijos a la vez, hay dos formas. Una es que tú traes al experto que viaja hasta aquí de Los Ángeles y solo para ese experto son 1,400. O que nos entrenen a Lourdes y a mí para que nosotros demos la misma cosa, pero y la podemos dar varias veces. ¿Y cuál es la opción? ¿Dónde está la opción? La opción es, tú quieres el experto, sería en persona, strengthening families, reforzando. Entrenamiento, será entrenamiento. Entonces. El entrenamiento sería que Lourdes y yo recibamos el entrenamiento. Entrenamiento en familia. Uh-huh. Reforzando relaciones familiares. Reforzando relaciones familiares es si traes al experto que viaje, que vuele, desde Los Ángeles. O entonces entrenamiento para personal es ustedes. Somos yo, sí, Lourdes, sí. Ajá. Ok. Es el mismo material, solo que uno es o viene alguien de afuera o que esa persona nos entrena y nosotros lo podemos dar cuantas veces tú quieras. Ok. So just wanna make sure. Pues entonces ya yo lo envié. Ok. So just want to make sure if it was the psychological services, like for anxiety as a topic, that one session from Dr. Bell, then that will be psychological services. Now the strengthening families, again, it's only if you have the expert flying from LA, and keep connecting training is if you want the same expert to teach us, Lourdes and I, and then we will be certified to teach it as many times, same thing. Same materials with the kids and the parents. Okay, Nuris y luego Gloria. Yo lo hice todo porque me interesan todo. Ahí sabrán ustedes qué día me llamarán, me dirán y eso, porque me interesan todo. Okay, muy bien. Yo lo hice directamente cuando usted lo mandó al chat, yo lo hice directamente. Okay. Ok, gracias. Gloria. Hola, solamente era para decir a los papás que estaban llenándolo. A mí me salió en inglés para llenarlo, pero en la parte de arriba hay una para cambiarlo en español. Por si alguien no lo ha llenado por esa razón, se puede poner en español también la encuesta. Gracias. Ah, muy buena nota. Gracias, Gloria. Barbie. Sí, buenas noches a todos los padres presentes y directora. Yo estoy de acuerdo que usted, con su mano derecha, tome el entrenamiento perfecto para que así puedan educarnos a nosotros y a nuestros hijos
cada vez que sea necesario, por favor, en la primera. Yo me encuentro afuera haciendo diligencia con mis hijos del plantel, pero por favor, esa es una de ellas que yo quisiera. Y si puedo hacerlo cuando llegue esta noche a mi casa o mañana, por favor. Pero esa es mi petición. Ok, gracias. Juan Aracena. Sí, buenas noches para todos. Y usted, directora, también. Sí, me interesa. Yo lo cliqué a todos. Cada cosa que sume a nuestros hijos y a la escuela, a mí me encanta. No tendría por qué decir que no a ninguno. Gracias. Gracias. Sí, y la cosa es que como esto se está ofreciendo, que ustedes vean, es que después cuando se ofrezca para que participe, porque si no, pues es el asunto es que queremos es que se beneficien cuantas más personas se puedan beneficiar de estos programas. Mil gracias. Tengo María Romano. Sí, yo no he entrado, pero yo estoy como igual que la madre que habló. Sería bueno si ustedes fueran entrenadas y pudieran darnos la enseñanza y así repetirla cuando fuese necesario. Ok. Y María, yo pongo de nuevo en el chat y lo vuelvo a mandar por todos los medios para que puedan votar en cuantas cosas. Y sí, pueden votar por más de una cosa, o sea, porque puede que... Sí, nos estiren los centavos. Yo quisiera igual que el padre habló también. Yo lo cogería, dependiendo del horario, lo cogería todo lo que se pueda. Okay. Gracias. Gracias. Ok, y recuerden también tenemos el Círculo de Seguridad que ha dado muy buenos beneficios anterior. Así que, tengo Roxana. Sí, esa era mi pregunta, pero... Tatiana, que si podemos agarrar una opción o más opciones, porque yo tomé tres, pero porque me encantan todas, la verdad, todas, cada una tiene lo suyo y como que es difícil, pero esas tres que yo tomé, y también estoy de acuerdo con los padres, que tú y Lourdes podrían someterse a ese curso, y la verdad sería muy bueno porque nos ayudarían mucho más a esta generación y a las demás. Con tu conocimiento, olvídate, tú eres una gran mujer y nos ayudarás demasiado. No, gracias, gracias por el voto de confianza. Thank you so much. Okay, so I just want to then just give you a heads up for some announcements. We have tomorrow, there is a sanitation town hall. It has nothing to do with Title I, but since I have you here, I just want to give you some announcements because we're not going to have news bulletin on Wednesday because I'll be setting up for the wellness walk and resource fair. I'll be leaving early to set up at the Quisqueya Plaza on Wednesday to help out all our partners set up. And then remember, your kids are going to be walking. Particularly those who are in after school. But we love for all parents to participate and come and walk. We will leave for the high school at 1:30. That means that from the middle school, we have to leave at 1 o'clock. As soon as dismissal happens, head to the high school and all together leaving to Broadway and Dyckman. We finish in Dyckman. We have the permit to close the street at Quisqueya Plaza, that's Dyckman, Broadway, and Seaman. And we have the parade permit, that means that we are allowed to walk all together and all the way from Isham to Broadway, all the way to Dyckman. So I hope you will join us. And October 24th and 25th, if your child is in high school, in 12th grade, very important to bring all the paperwork for FAFSA because there's first come, first serve in terms of the federal money given by the government to pay for college. So we need to have all your documents and I'll talk to you more about that later. And then 24th to 28th, High School Spirit Week. So just wanted to let you know about that. Okay, quería decirles algunos anuncios ya que no tengo el boletín informativo el miércoles,
por lo que estoy preparando todo el cierre de la calle, que estamos haciendo la feria de recursos este miércoles. Así que yo me voy tempranito para la Quisqueya, Plaza Quisqueya, que hay en Broadway, Dyckman y Seaman, porque están todos nuestros socios en participando para hacer esta feria de recursos de bienestar. Y los niños salen, todos los que están en la escuela intermedia, que están en After School, el programa con PSWD, van a ir caminando de la escuela intermedia hacia la secundaria, y de la secundaria ya tenemos el permiso de ir caminando por Isham hasta Broadway, y luego derecho Broadway hasta llegar hasta Dyckman. Así que los invitamos a todos los padres que vengan. Los que se inscribieron, pues reciben camiseta. Los que no, pues lamentablemente no, ya no hay. Y luego 24, 25 los niños que están en la universidad, ya para 12 grado, es tiempo de traer todos los documentos para pedir al gobierno federal dinero para la universidad. O sea que es muy importante que lo pongan en estas fechas, porque nosotros lo queremos ayudar a que llene todos sus documentos. Y recuerde que con el gobierno es que por más de que usted califica, si no hay suficiente dinero, pues le dan lo que ellos pueden. O sea que el primero que aplica es el primero que recibe más. Y ya eso ya en noviembre se cierra. Y el 24-28 es Spirit Week en High School. O sea que ya le vamos a indicar muchas más cosas que hacen allá en la secundaria. Ok. El 18, que es mañana, tenemos un ayuntamiento con Carmen de la Rosa. Tiene el comisionado de salubridad que va a hablar todo sobre lo que a usted le interesa, que puede ser sobre la basura, recoger cómo es en su casa, o sea, su área, cómo están recogiendo la basura, o cómo están en los trenes, si hay problemas de ratones, todo lo que tenga que ver con la salud. De que esté todo sanitación, creo que se llama. Ahí usted se puede quejar y de explicar y todo lo que está sucediendo para que ellos tomen nota de eso. Así que, por favor, no se pierdan esta reunión que va a ser en persona en el Y. Si tienen alguna pregunta de cómo esto está, ha sido publicada varias veces en Instagram por Carmen de la Rosa y, bueno, quería... pues es un tema muy importante, así que lo quería presentar a ustedes, y es mañana. Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Sí, entonces, ¿cuándo tenemos respuesta de ya lo que se eligió para? Sí, yo le doy una semana de completa, o sea que el próximo lunes ya yo doy respuesta de qué es lo que ofrecemos. Ok. Y dejarle saber que las inscripciones para la caminata están en los chats, uh-huh, para saber qué cantidad de personas va a asistir. Así que hagan su entrada a los chats y hagan sus inscripciones para el miércoles a la 1:30, uh-huh, en la escuela High School. Uh-huh. Ahí nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, mil gracias. Y de nuevo quería mostrarles la imagen del ayuntamiento que lo tengo aquí y lo comparto porque de nuevo es muy importante. Aquí. Por favor, si quieren ir a este ayuntamiento, si escanean, porque hay que registrarse, porque queda en 54 de Nagle, ahí en el YWHA. Esto queda ahí en Nagle, y es a las 6 de la tarde en persona. Así que, por favor, si quieren ir, para que lo capturen y reserven su silla. Okay. So
That's it for me. Thank you so much. Mil gracias a todos. Yo espero, de nuevo, los esperamos. Yo les vuelvo a decir esto el lunes, los resultados. I'll let you know Monday the results so that we can be all set. And Friday for Leadership Lab, we have Leadership Lab. See you guys then. Good night.